Hola, yo soy Luis y hoy les voy a hablar de la gira del Machu Picchu de Ximena M. Vázquez. Este libro es muy bonito. Como verán, este libro me gustó mucho por todos los post-its que tiene. Y sí, realmente es muy bonito. Como la historia que cuenta y como los personajes son también muy divertidos. Como Fotso, que es como Keanu Reeves en esta historia. Es un personaje muy famoso en la televisión, tiene muchos programas y justamente está haciendo uno sobre las 7 maravillas del mundo. Está haciendo como una gira, pero este programa es como tan exitoso que piensan, a alguien se le ocurre que es buena idea hacer una gira con las maravillas, llevarlas sí, en una gira alrededor del mundo. Y la primera es Machu Picchu, que hay como bastantes problemas que al final la corrupción pues soluciona de que al final se va a dañar el patrimonio, la maravilla que es Machu Picchu, que hay piedras que no pueden desmontar y al final la maravilla que van a presentar en Ciudad de México, en Estados Unidos, en China, así no va a ser 100% la que está en Perú. Y eso no es como tan lo interesante, sino que cuando traen la maravilla a México, la llevan a Cuernavaca y la mamá de Nea saca boletos para ir a verla, que es bastante raro porque solo pueden estar 20 minutos dentro de la maravilla. O sea, simplemente caminan, 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 caminan y no se pueden parar para ver, como veríamos en cualquier lugar tipo pirámides, como el Templo Mayor. O sea, llegas y ves como un rato y ves los edificios, lees como una inscripción que está grabada en otro edificio y sigues tu camino hacia el otro museo que está por ahí. Y no solo caminas rápido como si estuvieras en La Raza haciendo el transborde, que es demasiado largo, bueno, eso sin contar el de Tlatelolco. Y cuando traen esta maravilla la llevan a Cuernavaca y es ante la gente que va a ir, que hay muchísimo tráfico, demasiado, más que el normal que hay todos los días, y la fila de coches llega hasta Ciudad Universitaria desde Cuernavaca, pero logran pasar y Nea se vuelve como un día popular en la escuela porque es la única que va a la maravilla y les tiene que contar a todos sus compañeros, aunque ella no quiera y no esté tan de acuerdo con la idea de las maravillas, porque solo fue arrastrada por su mamá. Pero sucede algo, que hay como unos traficantes de llamas. Bueno, se roban una llama, no es que sean tantos traficantes, y se pierde y la encuentra la abuela de Nea y se las lleva a vivir con ellos e intentará contactar a Fotso para que la llama vuelva a Machu Picchu. Sí, que quizá no sea como, oh, encuentras una llama y no sé, como, ah, tengo que regresarla al Perú. Pero es muy bonita esta historia. Al final trata como temas que me llegaron. O sea, quizá no sea como tan importante para la trama, pero me hizo pensar como sobre el estar solo, la soledad, esas cosas. Y me gustó mucho. Espero también leer las obras de teatro de Ximena y también los libros, las cosas que tiene escrita su hermana, que son bastante divertidas. En Twitter, síganla. Ximena tiene unos premios que son los Ximenito Awards, son bastante divertidos. Y sí, léalo, es divertido. En un punto a mí sí me hizo como llorar. No sé si sea tan de llorar este libro, pero bueno, lo hizo en mí. Y bueno, si quieren conocer más de Nea, que por cierto, su nombre no es Nea, le dicen así por su pelo rojo y por Neandertal. Que bueno, ya verán más en el libro. También más sobre Fotso, que es como ya dije, como este Keanu Reeves en esa historia. Sobre Perú, sí, hay cosas más sobre Perú. No solo, aunque la maravilla ya no está ahí, nos hablan mucho de Perú. Y no quiero contar más porque sería como hacer spoiler. Hay un señor de una refresquera bastante malvado. Hay abuelitas. Y hay una llama muy linda que se llama Camelia. Así que espero esto les convenza para que lean este libro.
que me gustó mucho. Yo les di 5 estrellas en Goodreads. Y bueno, sí, siguiendo el meme de 5 estrellas, excelente servicio. Y nos vemos hasta la próxima.